Buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo proyecto para mi canal que se trata de una zona de descarga. Esta está hecha con el programa este que se llama Flexim, ¿vale? Y es muy bonito el vídeo este, ¿vale? Yo le he dado hasta un me gusta, ¿vale? Porque es muy bonito, muy bonito, bonito. Y también le he dicho un comentario, claro está, ¿ves? Impresionante, enhorabuena, ¿vale? Lo vi hace 11 días. Vale. La zona de descarga hace eso y llega ahí, ¿vale? Ahora la línea 1 coge el paquete y se lo lleva y lo saca por una salida. Evidentemente, el factory no tiene salida a 45 grados, pero ya he inventado yo, digamos, dos salidas. En vez de hacer a 45 grados, que no lo hace el factory, y hemos sacado a la izquierda, a la derecha, al frente, y ahora esta y esta serían esta y esta, ¿vale? Muy interesante. Y así, ¿vale? Bien, este es nuestro proyecto para mi canal. Que la idea es poner aquí una HMI donde el usuario pueda configurar todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, todas las que entran por aquí, que salgan por aquí. Las que entran por aquí, que salgan por allí. Y las que entran por aquí, que salgan por aquí. O, por supuesto, esta que entra por aquí, me la sacas por aquí o por aquí o por allí o por aquí. Esta me la sacas por aquí o por aquí, por donde quieran, y etcétera, etcétera. Como saben, yo empiezo el proyecto. Pero no sé cómo lo termino. Aquí ya lo tengo. Lo que es la variable las tengo ya configuradas todas. ¿Vale? Está la mesa 1. Está la mesa 2. ¿Vale? Está la mesa 3. El rodillo de la entrada 3. El rodillo de entrada 1. El que suelta el paquete que sea. O la caja o lo que sea. ¿Vale? Para descarga. Aquí tendríamos la salida 1. A la izquierda, la salida 1. Aquí sería la salida a la derecha. Esto estaría así, ¿vale? Esta sería a la izquierda. ¿Vale? Esta sería lo mismo, pero la salida 2. Etcétera, etcétera. Yo tengo aquí ya todo configurado. ¿Vale? Aquí. Falta la M0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la M0 la tengo yo como marcha. Y si la ponen aquí, no le va a dejar funcionar. Los que necesiten, los sensores que necesiten, ¿vale? Dejen algunos libres por si en un futuro hay que ponerle aquí alguno más, que en este caso no lo creo. Y aquí tenemos todos los actuadores que necesitamos. Eso ya está todo preparado. Ahora lo que hay que empezar a programar. Como en este caso no hay problema de que la pieza se caiga y no se dé el equilibrio y no sé cómo, en este caso no es ese tipo de problema, no lo podemos saltar. Entonces voy a hacer un vídeo para ver cómo se debe de empezar esta historia. Yo me vengo aquí y este ejercicio, copiar este archivo, tiene solo en marcha, ¿vale? Y este tiene 100 bits. Esta es para cuando programamos desde NES. Y esta es para cuando programamos normal, ¿vale? Que no necesitamos a NES para nada, ¿vale? Entonces, yo esto lo voy a pegar aquí. Lo voy a abrir. A ver si abre. Bueno, mientras que abre, vamos a ir viendo la escena. La idea, como le he dicho, es poner aquí un HMI, es del cual configuramos nuestra salida, nuestra entrada, etcétera, etcétera, y ya se nos irán ocurriendo más cosas a lo largo del proyecto. Yo empiezo el proyecto, pero no sé cómo termino. Igual aquí le ponemos algo, no sé, ya iremos viendo. En un principio lo que tenemos que hacer es que esto, esto y esto salga hacia allá. Y salga por donde nosotros queramos. Vale, a ver si termina esto de arrancar. Y vamos a configurar el programa este para empezar a programar. Yo creo que nos dará tiempo, ¿no? Sí, de 5 minutos de sobra.
Esto abre. Aquí lo que vamos a hacer es exportar nuestra configuración, ¿vale? De giro, el 28 giro salida 2, el 29 sale mesa 1, el 30 sale mesa 2. La configuración que tenemos nosotros aquí tenemos que exportarla a este programa, si es que acaba de abrir. A ver si abre. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo vengo aquí. ¿Ven? Aquí solo hay marcha, ¿no? No hay nada. Esto está vacío totalmente. Herramientas. Y ahora venimos a lista de símbolos. El único que tenemos es marcha. Nosotros exportamos símbolos. Lo exportamos a escritorio. Y le ponemos de nombre PLC. Y exportamos. Ese archivo es este, que tiene el archivo de marcha. O sea, la variable marcha. ¿Vale? Ahora hacemos lo mismo con este. Que se hace desde este icono. ¿Vale? Le damos aquí. ¿Vale? Abrimos la carpeta. Y cortamos. ¿Y por qué cortamos? Porque este no lo necesito yo ahí para nada. Eso hay que quitarlo de ahí. Eso no sirve ahí para nada. Cortar. Y ahora lo pegamos aquí en el escritorio. Pegar. Y le cambiamos el nombre. Le ponemos Factory. Así. ¿Vale? Ya tenemos aquí los archivos del PLC y los del Factory. ¿Lo ven? Aquí están todos los archivos del factory. De la mesa 1 sale mesa, rodillo salida 1, etcétera, etcétera. Bien. Ahora venimos a mi programa, que ya lo han visto. Vamos a hacer otro vídeo para que se comprenda bien cómo funciona esto. Exportar símbolo de factory I/O. Lo abrimos. Y nos dice el programa. Carga el archivo factory I/O, que es este. ¿Vale? Le damos. Nos vamos a escritorio. Este, ¿vale? Ahí tenemos todos los historias, está, ¿vale? Y ahora, aquí dice, carga el archivo del PLC, que es el otro, es de arriba, PLC. Venimos aquí. Este, ¿vale? Ahí está, que solo tiene marcha. Ahora decimos, convertir los archivos, y nos aparecerá aquí un archivo CSV que se llama símbolo. Aquí, convertir archivo. Símbolo, ¿vale? Ahora ya podemos cerrar esta fabulosa aplicación, que nos ahorra bastante trabajo. Hacemos así. Y ahora venimos aquí. Y le decimos importar del escritorio símbolo. Este. Le decimos importar. Y nos dará un error. Aquí arriba, error que no tiene importancia porque habrá ahí alguna historia. Tampoco me he preocupado yo mucho por el error, porque funcionándome todo esto que hay aquí, suficiente. Lo cerramos. Esto no hace falta guardarlo porque esto es no sé qué. Y aquí tenemos todos los símbolos ya importados. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ven el minuto que falta? ¿Ven? Por ejemplo, el 17, es Mr. 2. Si venimos aquí. El 17, ¿ya? El meter 2. Si nos vamos al 30, que sale mesa 2, venimos aquí, comprobamos el 30, ¿vale? Aquí sale mesa 2. Y ahora guardar. Simplemente eso. Si yo ahora aquí escribo el 24, que es giro mesa 1, si yo hago así, y pongo aquí la M24, automáticamente me va a salir giro mesa 1. ¿Lo ven? Como ven, esto es muy rápido, muy cómodo y muy interesante, solo para empezar a programar. Y ya no queda más tiempo, ¿vale? Lo único que queda ya es cambiarlo a estos nombres y ponerle zona de descarga o ponerle lo que quieran, ¿vale? Fíjense qué cantidad de trabajo hemos hecho en estos 10 minutos de vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.